¿Y qué? Pasaste a y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio del Road to Russia 2018. Seguimos con el grupo B y seguimos el episodio final. Este va a ser el episodio final en principio, vale, a no ser que vea que va a durar 40 minutos. Pero en principio va a ser el último episodio de la temporada. Nos quedan 11 partidos de liga, nos queda la Champions, que se ha complicado bastante. Y la Copa... Dejadme recordar, la Copa... Sí, nos queda la Copa. Nos queda la FA Cup. No la Carabao Cup en la que caímos, pero sí la FA Cup, que aún podemos ganar. Estamos aún con opciones del triplete. Pinta difícil. Pinta difícil, pero vamos a lucharlo, ¿vale? Vamos a lucharlo y vamos a intentar conseguirlo. Y para ello tenemos que empezar con un partido contra Chelsea en el que estamos bastante obligados a ganar. Vaya mes que tenemos. Este partido del Bournemouth hay que jugarlo con suplentes, porque aquí hay que jugar con titulares. Y contra Liverpool habría que jugar con titulares también. Vamos a forzar a los titulares, ¿vale? Contra Chelsea y Liverpool jugarán los suplentes aquí contra el Bournemouth. Y evidentemente el equipo titular contra el Madrid en la Champions, donde intentaremos remontar. Vamos allá con nuestro 11 titular. Creo que están todos disponibles. Sí. Del 11 titular, sí. Del suplente, no. Pero bueno, no pasa nada. Manchester City, Chelsea. Vamos a por ello. Vamos a por ello. No hay goles de momento. Thiago se lesiona. Thiago se lesiona. Espero que sea leve. Esperemos que sea leve. ¡Gol del bicho! ¡Gol del bicho! ¡Gol de Cristiano! 1-0. ¡Gol del bicho! ¡Gol de Cristiano! 1-0. 10 para el final. 5, lo tenemos ahí. ¡Sí! Buena victoria. Muy buena victoria frente al Chelsea. 3 puntos muy importantes que sumamos en este partido. Y alejamos un poco al Chelsea. Ya se queda 8. Se queda 8 el Chelsea. A 5 está ahora mismo el Arsenal a falta de 10 partidos. 10 son los partidos que restan de aquí al final de liga. Más Champions, que puede que quede 1 o puede que queden 7. ¿7? No, 7 no. 7 no, 6. 6 y Copa, que la verdad es que no sé en qué ronda estamos en Copa. Jugador lesionado, Thiago, vamos a verlo. Codo fracturado. Codo fracturado, huele a baja larga, Huele a baja larga. 4 semanas, un mes. Un mes. Y el mes más importante prácticamente, marzo. Abril también es bastante importante. Pero si en marzo no sacamos todo adelante, en abril solo nos va a quedar la liga. Es así. Vamos al siguiente partido, ¿vale? Contra Liverpool. Thiago no está. Thiago no está. Es una realidad. Y su sustituto es André Gómez. Su sustituto es André Gómez. ¿Es André Gómez? Pregunto porque no sé a quién voy a poner en el suplente. Creo que no voy a poner a André Gómez, ¿vale? Vamos a dejar que sea el juego el que vaya rotando esa posición, ¿vale? Un partido será André Gómez, otro partido será Ziyech, otro partido será Ezatolai. No creo que Ezatolai juegue, pero da igual. Danilo Pereira. Pues mira, pues Danilo Pereira. Liverpool, Manchester City. Volvemos a jugar con el equipo titular sin Thiago, que ha caído antes, y contra un Liverpool que puede. Un Liverpool que puede con el City. Nos ganó en la ida y nos va a ganar en la vuelta. El Liverpool es un equipo superior al Manchester City, pero clarísimamente. Ha marcado Firmino, ha empatado ahora Bernardo Silva. Y el empate no es malo. Ya os digo, El empate no es malo, porque el Liverpool es que de verdad es un equipo que le tiene completamente tomada la medida del City, Pues bueno, sacamos el empate no es malo. Recordad que en la ida perdimos 0-2 contra este mismo equipo. Y ahora les hemos sacado un empate a 1. Hemos mejorado. Hemos mejorado. Bien, pues nada, un empate que no es un buen resultado, pero no está mal. Es un resultado regular. Es un resultado regular. Bournemouth, siguiente rival, esta vez en Copa y con la Champions a la vuelta de la esquina. Vamos con este equipo, el que juegue. No sé quién va a jugar el partido de Champions, pero llegará algo cansado. No sé si va a ser André Gómez, Danilo Pereira o Ziyech, pero llegará algo cansado. Roja directa a Cook, minuto 4. Pues ya me dirás. Ya me dirás, por mucho que estemos con los suplentes, vamos a ganar este partido sin dudarlo. 2-0 estamos ya con ese gol de Ezatolai y el otro de Ziyech. Y 2-0 estamos superando al Bournemouth y nos estamos colando
en la siguiente ronda de la FA Cup. Que no sé cuál es. No sé cuál es la siguiente ronda. Exacto, Lai mete otro gol. Y Ricardo Pereira, que se autoexpulsa. Innecesariamente. Estamos ganando 3-0. ¿Para qué te autoexpulsas? No lo entiendo. No lo entiendo, pero avanzamos una ronda más en Copa. Bien. Realmente, mientras nos vayan tocando las eliminatorias en casa, vamos a poder ir avanzando y vamos a poder llegar a la final. El problema son las eliminatorias que nos toquen fuera. Ahí van a llegar los problemas. También, a partir de semis, creo que es, hay ida y vuelta. Bueno, a partir de semis. En semis creo que hay ida y vuelta. Antes no lo sé. Voy a mirar un momento el calendario, pero seguramente haya habido algún empate y habrá que jugar replay. Y por eso no tenemos a un rival. Vale, pues vamos a seguir con lo nuestro. Y es la Champions. La Champions puede acabar en este partido. Hay que reconocerlo. Perdimos en la ida. Y la Champions puede acabar en este partido. Es así. Vale, hay que hacer cambios en la convocatoria. Andrés Silva lo saqué, ¿vale? Lo saqué porque estaba lesionado. Y también André Gómez. Son los dos jugadores que van a entrar en la convocatoria. También Guedes, no sé sinceramente qué hace Guedes fuera. Guedes, ¿qué haces fuera? Pues no lo sé, pero vamos a convocarlo. Está Cuaresma, pero prefiero llevarme a Guedes. Listo, vamos a dejar la convocatoria así. Y ya está, y esta es la convocatoria para el Mundial. Mundial, que va a ser bastante interesante, espero. Esa es la convocatoria... Ah, no, esta no es la convocatoria definitiva para el Mundial. Nada. No he dicho nada. Esto es para los amistosos, pero aún así... ya... va dejando caer cosas. Perdemos a dos en el medio. No solo a Thiago, que está lesionado, sino también a William Carvalho, que está sancionado. Pues... va a jugar Danilo Pereira, evidentemente, y Ziyech. Pues se me hace raro que no juegue André Gómez, que tiene más media. Pero si juega Ziyech, por algo será el Madrid, que viene de ganar todo. Y nosotros, que venimos a soñar... soñamos con ganar en el Bernabéu, con remontar en el Bernabéu y con meternos en cuartos. ¡Ziyech! ¡Nos hace soñar! ¡Ziyech nos hace soñar, joder! Un segundo gol se carga el Madrid, ¿eh? ¡Un segundo gol se carga el Madrid! Ahora mismo con este resultado vamos a la prórroga. ¡Ziyech! ¡Ziyech! ¡Héroe del equipo, de verdad! ¡Héroe del equipo, de la serie, de todo! ¡Ziyech! Y nos cargamos al Madrid. Y el Madrid al carré. Y el Madrid al carré. Me duele haberme cargado al Madrid. Pero más me gusta todo que hayamos pasado a cuartos. Y hemos pasado a cuartos, no solo hemos pasado a cuartos, hemos pasado remontando a la eliminatoria al Madrid en el Bernabéu. Pero bueno, pero qué espectáculo. Doblete de Ziyech que nos lleva a la gloria. A la gloria nos lleva ese doblete de Ziyech. Madre mía, no me lo creo. Qué jugador Ziyech. De aquí al 11. De aquí al 11 Ziyech. De aquí al 11 Ziyech, es que no me lo pienso, ¿eh? Es que no me lo pienso. Ziyech, se ha ganado el sitio. Pero se ha ganado el sitio. Pero muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Ziyech es el nuevo héroe del equipo después de ese doblete que nos mete en cuartos de Champions. Yo me veía fuera, ¿eh? Voy a seros sinceros, yo me veía fuera. Pero estamos dentro y muy vivos. Muy vivos después de esta remontada. Brighton, equipo del que tengo ganas de vengarme, que me ganaron en la ida. Vamos con los suplentes. No me fío, pero... a ver. Tenemos al héroe Ziyech. Que, a ver, lo he puesto como titular por Thiago. Pero también hay que tener en cuenta que se va a cansar bastante jugando como titular y como suplente. A ver si Thiago se recupera ahora después del parón. Y ya dejamos esto a un lado. Ha marcado Danilo Pereira el segundo, Jahan Bax. Y con esto vamos a vengarnos del Brighton. Ziyech vuelve a marcar. El héroe de la Champions. Ziyech. Semedo marca en el 89 el 4-0. Eso por listos, por ganarnos en la ida. 8 partidos restan y sacó 3 al Arsenal y 10 al Chelsea. Ahora mismo nuestro único rival es el Arsenal. Nuestro único rival en este momento es el Arsenal. Equipo al que no sé si me tengo que enfrentar, ¿eh? No sé si me tengo que enfrentar al Arsenal o ya nos hemos enfrentado
los dos partidos. Uf, lo suyo sería jugar... Que nos quedase un partido contra el Arsenal y que fuese en casa. Sería lo suyo. No sé si se va a dar esa casualidad, esa suerte. Tenemos el parón ahora, pero quiero mirar lo del Arsenal. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Triple derby que tenemos aquí! ¡Triple derby de Manchester! En Liga y después en Champions con la vuelta en Old Trafford. Bueno, ¿pero qué Champions es esta? Chelsea, Tottenham, City United. Bueno, pero qué locura. Falta el Liverpool, que no sé si seguirá en la Champions. Pero bueno, unos cuartos interesantes, ¿eh? Derby de Manchester y en el otro, Derby de Londres. Chelsea, Tottenham. Increíble. Quiero mirar todos los partidos. Vale, no nos queda ningún partido contra el Arsenal. Hemos jugado ya contra ellos. Vale, no nos quedan enfrentamientos directos contra ellos. Bien, 7 semanas de lesión Mohamadi. ¿Ya empezamos otra vez o qué? Thiago, ahora Mohamadi. Empezamos, ¿no? Por lo que veo. Bueno, lo de las convocatorias, tío, me gustaría verlo. No están todos los jugadores convocados, ¿eh? Jordi Alba y Marco Asensio no están convocados con la selección, no lo entiendo. Tampoco De Gea, sí Ramos y Silva. Pero ni Asensio, ni Jordi Alba, ni De Gea están convocados con la selección. No entiendo nada. Ziyech tampoco. Benatia tampoco. Bueno, pues, igual Benatia no está convocado porque la selección de Marruecos no está. No lo sé. Lo mismo pasa con los de Irán. Los de Irán seguramente no están, pues porque no están. Porque no están y ya está. Vamos contra Estados Unidos, ¿vale? Vamos a ir con los titulares ahora para ver cómo va la selección de cara al Mundial. Que el Mundial será mañana. Vamos a pasarlo rápido. Uff, nos ha remontado Estados Unidos, ¿eh? Uff, no esperaba yo eso. Nos ha remontado Estados Unidos. Y ahora en el partido de vuelta, en el segundo partido vamos a poner a los suplentes para que los titulares de mi equipo descansen. Bueno, espérate que Gelson Martins están los dos equipos. Gelson, vamos a poner aquí a Guedes, que es el que hemos metido en la convocatoria. Y no hay nadie más para meter. André Gómez, ¿no? ¿Pero André Gómez que va en el titular o en el suplente? Buena pregunta, porque yo hice el equipo, pero claro, hice el equipo sin meter a todos, porque no estaban todos, básicamente. Vamos a poner aquí a André Gómez. Y Danilo Pereira está aquí como central, así que no puede estar como central en la suplente. ¡Madre mía, Portugal! ¡Me estás haciendo perder el tiempo! ¿Quién va aquí en el medio, entonces? Pichi, va Pichi. Va el de la moto, tío. El de la moto todo el día. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado, tío! No se aburre, ¿eh? No se aburre, tío, de ir por ahí con la moto. Vale, pues ya está. Ya está el equipo hecho. Vamos a darle al partido. Contra Bulgaria, que es un partido aquí, pues... fácil. El de Estados Unidos me ha dolido, ¿eh? A ver, hay que tener en cuenta que Portugal no es candidato a ganar el Mundial. De los 8 cabezas de serie, yo diría que Portugal y Polonia, bueno, y evidentemente Rusia, la anfitriona, son las 3 selecciones que no tienen, yo creo, ninguna posibilidad de ganar el Mundial. Que sí, que Portugal viene de ganar la Eurocopa y tal, pero que no. Que yo no veo a Portugal candidato para ganar el Mundial. Sí que es verdad que tiene a Bicho, que a lo mejor el Bicho pues le da por hacerlo bien y... y oye, y se la saca y acaba ganando Portugal el Mundial, pero no tiene pinta. No tiene pinta. Sale Seno Antunes 2 meses, me da igual porque no es jugador de mi equipo, es jugador de mi selección. Y mi selección ya no tiene más partidos hasta el Mundial. Thiago está recuperado, no sé si va a llegar al siguiente partido. De momento que se quede Ziyech. No lo ha hecho mal, vaya. No lo ha hecho mal Ziyech jugando de titular. Le ha metido un doblete antes al Madrid y hemos remontado la eliminatoria gracias a él. Vamos a seguir con los entrenos y ahora seguimos con la Premier. Premier en la que, como hemos visto antes, quedan 8 partidos, sacamos 3 puntos al Arsenal y hay que ganar. Vamos a tener que ganar mínimo 7 partidos para ganar la liga. No, es así, ganando 7 partidos somos campeones. O no, habría que mirar el golaveraje particular, que ahora mismo no sé cómo está con el Arsenal, la verdad. No tengo ni idea. Vamos a olvidarnos de eso, vamos a ir ganando los partidos y ya, si llega el momento más adelante, pues lo veremos. Amara se quiere ir, vamos a ver un momento a Amara. Vamos a mirar un momento a Amara, tío. Mustafa Amara tiene 58 de media, adiós. Muy buenas. Stoke City.
Stoke City y veamos el calendario. Stoke City, Everton, el domingo, da tiempo de que los titulares jueguen los dos partidos. Cuidado ahora porque viene el triple derby y a ver cómo gestionamos ese triple derby. ¿Que jueguen los suplentes en liga? Es que no sé, ¿Suplentes en liga? No sé qué deciros, Marca Asensio. Está perdiendo United en casa contra Liverpool. Empata Shaqiri. Shaqiri molesta, ¿no? En la ida recuerdo que también marcó Shaqiri. Shaqiri es un jugador que molesta, ¿no? Molesta. El Chelsea está ganando. El que no estoy viendo es el Tottenham, el Arsenal, que es el que me está molestando en este momento. Empatamos con el Stoke City. ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡Joder! Vale, el Arsenal no lo hemos visto porque no estaba jugando. Pero vamos a avanzar y vamos a ver que el Arsenal ha jugado y vamos a ver que el Arsenal ha ganado y nos va a meter en problemas. No, no ha jugado. No ha jugado, pero va a jugar en algún momento. ¿Ya? ¿Ha jugado ya? ¿Sí? ¿No? ¿Ha jugado ya? Sí, ha jugado y evidentemente ha ganado. Y se queda un punto. Se queda un punto y jugamos fuera contra el Everton, que está quinto. Guay todo, muy guay todo, sí. Sí. Tenemos el último informe de ojeadores. No voy a mandar más a los ojeadores, ¿para qué? Si ya apenas queda temporada. Hostias, este está muy bien. Este está muy bien, tío. Vamos a quitar... vamos a quitar aquí jugadores, tío. Vamos a quitar jugadores de 87 y 88 de potencial. Porque sí, porque tenemos el filial lleno. Es que es increíble, pero es cierto. Ya estos jugadores me sobran, tío. Estos jugadores me sobran. Este tiene 60 de media, así que lo voy a subir. Y el resto nada, fuera. Vamos a hacer esto rápido, tío. Ficho a este que tiene buena media. Y ya está, tío. No voy a fichar a nadie más. Y si no, vamos a hacer ya mucho más. Fuera esto. Venga, siguiente. Siguiente. Este parece bueno. Parece bastante bueno, la verdad. Podía tener hasta 71 de media. No iba a salir con 71 de media ni de coña, pero oye. Y sí, sí. Y sí, sí sale así. Pues habría sido un jugadorazo. Bueno, puede ser un jugadorazo, de hecho. Está en el filial. Venga, me callo. Tío, entre Portugal, ahora los ojeadores nos están atrasando mucho. Llevamos un mes llevamos y han pasado 17 minutos de vídeo. ¿Qué es esto? Everton, titulares otra vez. Thiago, ¿cómo vas? Thiago va, perfecto ya. Pues Ziyech, gracias por tu aportación. Estoy seguro de que serás importante en más partidos. Vas a jugar ahora contra United de Liga. Lo veo importante, no sé tú. Everton, Manchester City. Vamos, fuera de casa otra vez. Fuera de casa otra vez. Sabéis que eso no mola. No mola jugar fuera de casa. Pero es lo que hay. Thiago, sí. Muy bien, Thiago. Muy bien, Pereira. Muy bien, Ricardo Pereira marcando el segundo. Pues 0-2 y al carré. 0-2 y el Everton al carré. Y sumamos otros 3 puntos, seguimos arriba, ¿vale? El Arsenal está presionando, pero nosotros tenemos que ir a lo nuestro, a ganar. 4 puntos sacamos ahora, a ver si hay suerte y pierden. A ver si hay suerte y pierden y les metemos ahí esos 4 puntos, ¿no? Que ya 4 puntos, pues tienes ahí un partido de margen. No tienes más realmente. Pero un partido de margen mejor que no tener ninguno. Seguimos. Sí, sigue a 4 puntos, no ha jugado y no sé si jugará antes que nosotros contra United. Espero que sí, para saber, más que nada, cómo queda la clasificación. Vamos a avanzar. No vemos nada. Llega el partido contra United. Vamos a ver algo, no lo sé. ¡Sí! Vamos a ver algo y es que lleva un partido más, mágicamente, y está 2 puntos por debajo. 2 puntos por debajo con un partido más. Vale, me gusta. Me gusta. Si ganamos, nos ponemos a 5. Si ganamos, nos ponemos a 5. Si ganamos, nos ponemos a 5, lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí, no tenemos que desaprovecharlo. Pero a ver, os digo, no tenemos que desaprovecharlo, pero tienen que jugar los suplentes. No tenemos que desaprovecharlo, pero tienen que jugar los suplentes. Quiero ganar la Champions, si puede ser. Y para ello tenemos que ganar al Manchester United. También tenemos que ganar al Manchester United de Liga si queremos ganar la Liga. Es complicado todo. Ziyech, Ziyech,
Ziyech, fuiste el héroe y ahora estás siendo el verdugo. No, ya no. Ha marcado Lingard, ha empatado Jahan Bax. Jahan Bax, Ziyech, todavía puede ser el héroe. Todavía puede ser el héroe después de tu gran cagada. Porque eso ha sido una cagada brutal. ¡No, hombre, no! ¡No! ¡No, tío, no! ¡Joder! ¡Joder, el United ha salido con todo! El United ha salido con todo y lo voy a eliminar en la Champions, por listos. Os voy a eliminar en la Champions, por salir con todo. No vais a aguantar tres partidos seguidos contra nosotros a ese nivel. Hemos perdido el partido de Liga. Yo creo que era el partido que no podíamos perder. Realmente perder uno de los dos de Champions nos habría valido para pasar. Podríamos haber pasado perdiendo el partido de vuelta, por ejemplo. Pero perder el de Liga nos hace perder tres puntos y nos hace desperdiciar una ventaja que podríamos haber tenido con el Arsenal. Seguimos teniendo esa ventaja, pero hemos desaprovechado la oportunidad de meterle puntos. Tanto al Arsenal como al resto. Pero bueno, el Arsenal es el que está ahí más cerca en este momento. ¡United! Bueno, pues el de la moto, que no se cansa. No se cansa. Y nosotros que nos vamos a enfrentar al Manchester United en casa. Derby de Manchester. ¡Vamos allá! ¡Champions! Derby de Manchester en cuartos de Champions y Thiago marca el primero. Vale, vamos a ganar este partido. No sé si vamos a pasar a la eliminatoria, pero este partido en casa no podemos fallar. Además, el United lo hemos visto que está sacando prácticamente el mismo equipo que antes. No les pueden aguantar los jugadores. No les pueden aguantar los jugadores. Estamos 1-0, me parece corto, ¿eh? Me parece corto el 1-0. ¡Thiago! ¡Thiago marca el segundo! ¡Vale! ¡Bien! ¡Hostias, el Tottenham, ¿no? ¡Hala, hala, hala! El Tottenham, la que le ha metido al Chelsea. ¡Menudo meneo! ¡Menudo meneo el Tottenham al Chelsea, que deja al Tottenham con un pie en semis! Como nosotros. Nosotros tenemos un pie. Hay que meter el otro. ¡Hay que meter el otro! ¡Hemos ganado la ida! 2-0. Pero hay que meter el otro pie. No estamos dentro, ¿eh? No estamos en semifinales aún. Tenemos ventaja. Pero la ventaja puede desaparecer muy rápido. Y lo hemos comprobado, por ejemplo, en la vida real. Con las eliminatorias de Champions de la vida real. Entre Barça y Roma, por ejemplo. O entre Madrid y la Juve. Tenemos ventaja, pero no hay que confiarse. Hay que ir a ganar este partido. Vamos contra United, partido de vuelta Old Trafford. Y por las semis de Champions. Es nuestro objetivo, las semifinales de la Champions. Vamos a por ellas. United, que vuelve a sacar el mismo equipo. Ahora sí ha tenido tiempo de descansar, igual que nosotros. Y vamos a ver, el Chelsea empieza ganando. Y Cristiano Ronaldo marca gol. El United tiene que meter 4. Tiene que meter el United 4. Estamos en semis. Estamos en semifinales. Y ganando a United los dos partidos. Bueno, igual no. ¡Igual sí, Semedo! ¡Igual sí, Semedo! Joder, 4-1 en el global. Y para casa. Y para casa United. Claro que sí, joder. Claro que sí, joder. Toma esto por joderme en liga. FA Cup. Semifinales de la FA Cup. Contra Stock City. Vale, no estoy seguro, pero diría que las semifinales son a ida y vuelta. La otra eliminatoria, Crystal Palace United. El Crystal Palace ha cargado al Liverpool. Es lo que tiene, a lo mejor le ha tocado al Crystal Palace en casa y es por eso que ha eliminado al Liverpool. En condiciones normales, el Liverpool habría pasado esa eliminatoria. Quiero mirar, como digo, si es a ida y vuelta. ¡No! Pensaba que sí. A lo mejor es la Copa de la Liga la que es a ida y vuelta. Sí, efectivamente, la Copa de la Liga sí es a ida y vuelta a partir de semis. Pero no la FA Cup. La FA Cup es a partido único, ¿en serio, tío? ¿En serio el Stoke City puede joderme de esta manera? Sí, puede hacerlo. Y venimos después de la Champions. Bueno. ¿Titulares? ¿Cómo andáis? ¿Cómo andáis, titulares? Bueno, no he mirado el rival en Champions. Vamos a mirar el rival en Champions. Nos ha podido tocar el Tottenham, que se ha cargado al Chelsea. Y no sé quién más había, la verdad. No lo sé. El Madrid seguro que no, porque lo hemos eliminado también. Qué bien, ¿no? Qué guay, qué divertido todo. Tottenham. Pues mira. Pues no sé. Sigo sin saber quién son los otros dos semifinalistas. Porque el Tottenham es el que ya conocíamos, ¿no? Vamos a mirar. Y vamos a mirar quiénes eran los otros dos semifinalistas
¿Y quién nos puede tocar en la gran final de la Champions? Ojo, porque ganar la Champions puede ser muy grande, ¿eh? Bayern-Juve. La Juve se ha cargado al Barça. El Bayern contra el Sevilla. Joder, como la vida real, ¿eh? Como la vida real. Y vale. Nos ha tocado el Tottenham. Y en la final nos puede tocar el Bayern o la Juve. Equipo gordo. Gordo, gordísimo, ¿no? Pero bueno, yo creo que el gordísimo era el Madrid y nos lo hemos cargado. Sí que es verdad que el Madrid no tiene a Cristiano, no tiene a Ramos, por ejemplo. No tiene tampoco a Marco Asensio, que realmente también es un jugador importante, pero bueno, da igual. Champions, sí, Champions. Champions Cup. La FA Champions Cup. Vamos a jugar, venga, vamos con la FA Cup. Stoke City, semifinales. Stoke City, equipo que ha molestado antes con ese gol de Shaqiri en Liga. Equipo que no viene de jugar Champions. No viene con el cansancio de la Champions. Y no son excusas, es la realidad. Thiago se lesiona otra vez. Thiago, no te lesiones más. Bueno, o sí, que aparezca Ziyech. Saca Ziyech. No, me ha sacado a Pereira. Mientras marque gol Pereira, me da igual. No hay nada, no hay... Cristiano Salvador después de ese gol de Cameron. Prórroga. Tenemos que marcar, ¿eh? Si no marcamos se nos va. ¡Toma ya! ¡Sí! ¡Sí, joder! 3-4 en penaltis. Joder, ganamos unos penaltis fuera. Esto es... la locura. Esto es la locura. Está saliendo todo bien, no me lo creo. Y el Arsenal, que vuelve a tener un partido más, y está 2 puntos por debajo. Podemos volver a meterle 5 puntos. Madre mía, está saliendo todo bien. Tenemos el triplete, tío. Está el triplete ahí cerca, tío. Estamos en semis de Champions, en la final de Copa. Y líderes a falta de 5 partidos. ¿5? ¿O 4? No, 5. Bueno, 5 míos, 4 del Arsenal, realmente. Lo tenemos ahí, ¿vale? Jugador lesionado, se me había olvidado. Se ha lesionado antes. 4 semanas, ¿cuánto tiempo se va a lesionar? 2 meses. Adiós, Thiago. ¿Para qué has venido, Thiago? ¿Para lesionarte todo el rato? Adiós. Pues se ha acabado la temporada de Thiago. Como comprenderéis, se ha acabado. Bueno, pues Ziyech, que parecía que volvía a ser suplente, no, vuelve a ser titular ahora. Porque Thiago se ha vuelto a lesionar, esta vez 2 meses. Qué bien, qué guay todo. Swansea, después el West Ham y después el Tottenham. Tottenham, que también vamos a tener un triple enfrentamiento contra ellos. Hay un partido de contra Huddersfield de por medio, pero no pasa nada. Swansea y West Ham después. Yo creo que los suplentes, ¿no? Suplentes un poco. Un poco de jugadores suplentes. Bueno, es que el partido de West Ham tienen que jugar los suplentes, ¿eh? Porque hay Champions. Es que hay Champions. Pues titulares, si están bien, no van a estar bien. Regular, sí, pueden jugar. El Arsenal por encima con 2 partidos más. Vale, si gano volvemos a la situación de antes. Pero tengo que ganar. Ahora mismo soy segundo. Con 2 partidos menos, pero soy segundo. Tengo que ganar. David Silva, marca el 1-0, venga, va. David Silva marca el 1-0 y no se nos puede escapar un partido como este. Ziyech marca, allí molesta de penalti. Y Cristiano marca el tercero. No, es David Silva el que marca el tercero, doblete del jugador español. Y seguimos sumando de 3 en 3 para acercarnos a esa liga que tenemos ya cerca. Cerca, muy cerca. Al Arsenal le quedan 9 puntos en juego y le saco 2. Al Arsenal le quedan 9 puntos en juego y le saco 2. Ojo, que podemos ir ya haciendo cuentas, ¿eh? Podemos ir ya haciendo cuentas. Pero para hacerlas, mejor ganar al West Ham, ¿eh? Mejor ganar al West Ham para hacer cuentas. Mi puesto en el club, Gerson Martins. No sé de qué te quejas, vas a jugar ahora. Suplentes. Es seguramente, a estas alturas, el partido más importante que vais a jugar. Ganad, de verdad. Seguramente es el partido más importante que le queda al equipo suplente. Contra el West Ham, fuera de casa. El West Ham que no tiene mal equipo. Y que está jugando con 5 atrás. Gelson Martins, que me pedía minutos. Me pedía minutos, se los doy. Y marca. Y estamos ganando. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. Tenemos la liga cerca, ¿eh? Tenemos la liga. Aún no, pero está muy cerca la liga, joder. La Premier está muy cerca.
Semis. Semis contra Tottenham. Ahora veremos. Ahora veremos, pero antes... Antes nada. Antes vamos a seguir. Ahora pensaremos en la Liga, pero ahora Champions. Ahora vuelve la Champions. Vuelve el Tottenham. Y vamos a ver. Vamos a ver, porque el Tottenham equipo peligroso, ¿eh? Equipo peligroso el Tottenham, sin duda, y... Vamos con los titulares. Ziyech va a llegar tocado, ¿eh? Ziyech va a llegar tocado. Sí. El siguiente partido de Liga, ¿vale? Es el Huddersfield. No va a jugar los Ziyech, porque si no, va a morir. A ver, no va a morir, pero... va a llegar muy cansado a la vuelta y no quiero eso. De hecho, llega ya cansado la ida, no me he dado cuenta. Y lo voy a tener en cuenta para la vuelta. Lo tendré en cuenta para la vuelta, ya en este partido no puedo hacer nada. Semifinales de la Champions, de la máxima competición continental. Acabo de hacer historia con el Manchester City, ¿vale? Es la segunda vez en la historia que Manchester City llega a semifinales en la Champions. Y ahora estamos luchando por la final. Una final de la que nos separa de momento el Tottenham. No hay goles. Importante no encajar. Importante no encajar. Eriksen falla un penalti, gracias. Gracias. No, no. Tío, no, joder. El Tottenham gana. El Tottenham gana con ese gol de Son ahí al final. Buah. Se complica. A ver, estamos en la misma situación que la eliminatoria contra el Madrid. Derrota en casa 0-1 y nos toca remontar en la vuelta. Como digo, estamos en la misma situación que la eliminatoria contra el Madrid. Pero no sé si nos va a salir bien dos veces. ¿Teixeira va a jugar aquí en el medio? No sé quién va a jugar en el medio, la verdad. ¿Tenemos a alguien aquí para jugar en el medio? Este es extremo. Extremo y no sé qué, SDMCO. SDMCO, voy a poner a este mismo, Enríquez. Porque el resto es que no son centrocampistas. Ziyech, voy a intentar que no juegue. Vamos a quitar a Ziyech de aquí para evitar por todos los medios que juegue. Y ya está, tío, vamos al siguiente partido. Partido importante, ¿vale? Partido en el que nos jugamos cosas. Nos jugamos bastante. Si los suplentes ganan, vamos a tener ya pie y medio en la copa. Bueno, vamos a tener mano y media acariciando la Premier, el trofeo, la copa, el campeonato, todo. Sacamos 4 puntos al Arsenal y tenemos un partido menos. Sacamos 4 puntos y tenemos un partido menos, espérate. Que si gano soy campeón. Espérate, que si gano soy campeón. Al Tottenham, al Arsenal le quedan 6 puntos en juego. Al Arsenal le quedan 6 puntos en juego. Y le saco 4. Si gano me pongo a 7. Si ganamos somos campeones. Que si ganamos, ganamos la Premier. Vamos allá, tío. Increíble, ¿eh? Sinceramente, no sé cuántas Premiers vamos a conseguir en esta serie, ¿vale? Son 8 grupos. No sé cuántas Premiers vamos a ganar, pero tiene muchísimo mérito que hayamos ganado esta. Vamos a saborearla, vamos a disfrutarla, porque no sé si vamos a ganar alguna más. Ricardo Pereira marca el 1-0. Ya estamos ahí, la estamos acariciando, estamos acariciándola. Gelson Martins de penalti, la liga es nuestra. Somos campeones de la Premier League. Ahí está, tío, bien, vamos, joder. Es lo que decía. Vamos a disfrutarla, vamos a celebrarla, porque no sé yo si vamos a ganar alguna Premier más. Estábamos haciendo una temporada histórica. Histórica en el Manchester City, una temporada muy buena de cara al Mundial. De hecho, puede que este grupo B sea el mejor. Puede que después de esto todo vaya peor. No lo sé, no soy adivino. Pero el grupo B es uno de los mejores sin duda y lo está demostrando. Campeones de la Premier a falta de 2 jornadas. A ver, no es muchísima antelación, pero oye, algo es algo. Y ahora nos queda el reto de la temporada, la Champions, la máxima competición continental. Nos ha ganado el Tottenham en la ida. Tottenham que no sé yo dónde estaba en la liga.
No sé dónde estaba la liga, pero nos ha ganado en Champions. Y nos toca remontar. Nos toca rezar. Rezarle a Ziyech. Nos toca rezarle a Ziyech para meternos en la final de Champions. Hemos estado muertos en la eliminatoria contra el Madrid. Hemos resucitado. No sé si vamos a resucitar dos veces. No lo sé, pero un gol nos mete en la eliminatoria. Un gol nos mete en la eliminatoria. Un gol nos mete en la eliminatoria. ¡Ziyech! Verdugo. Kane ha marcado. Asensio ha empatado. ¡Gol doble! ¡Tenemos que marcar! ¡Un gol nos mete en la final! No va a llegar ese gol. No llega ese gol. No llega ese gol. ¡Ziyech! ¡Ziyech, criminal! ¡Eres criminal, Ziyech! Nos has dado la ilusión eliminando al Madrid con ese doblete. Y ahora fallas un penalti que nos puede meter en la final. ¡Ziyech! 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 Ziyech ha sido héroe y verdugo en la misma Champions. Nos ha dado la ilusión contra el Madrid. Yo me veía fuera en la eliminatoria contra el Madrid. Yo me veía fuera en la eliminatoria contra el Madrid. Y Ziyech nos ha dado la ilusión y ahora nos ha robado. Nos ha robado la final de Champions. Hemos llegado a semifinales. Hemos hecho historia en lo que es el Manchester City. Equipo que solo ha llegado una vez en su historia a semifinales. Y bueno. Nos ha eliminado a Tottenham, un equipo que no sé cómo va en liga, cuarto. Un equipo que va cuarto en la liga, nos ha eliminado. No sé. No sé, un poco duro todo, tío. Es que hemos estado a ese penalti. Si ese penalti hubiese entrado, la cosa habría sido diferente. Seguramente que mientras hipo, habríamos luchado por la Champions en esa final. No ha podido ser y ahora nos queda dos partidos de liga en los que no nos jugamos nada y la final de Copa contra United que nos ha tocado en casa. Vale, bien, por lo menos. Otro derbi contra el Manchester United. Está pesado. Está bastante pesado. Vamos contra Tottenham ahora. Después de ese partido de Champions, después de la eliminación. Ya es que la liga me da igual, es que hemos ganado ya la liga, me da igual. Pero hay que decir que para seguir sumando estadísticas... Ya os conté que también íbamos a contar el equipo con mejor promedio de puntos, con mejor promedio de goles, y con mejor todo, ¿no? Íbamos a tenerlo en cuenta. Estamos empatados y marca Kane. Perdemos contra el Tottenham que nos ha ganado dos de los tres partidos. Han sido superiores a nosotros. Entonces han sido superiores a nosotros. Pero en Liga no han hecho una mierda. En Liga les hemos superado a nosotros, clarísimamente. Gracias, Mister. Hemos sido mucho más regulares. Al Tottenham lo ha pasado un poco como al Madrid, ¿no? En partidos directos. Lo hace bien. Pero no es un equipo regular. Para nada. Southampton, un último partido de Liga. Vamos con los suplentes. Y a ver si llegamos a 80 puntos. Con el Madrid intentamos siempre llegar a 100. Y aquí en la Premier nos vamos a alegrar llegando a 80. Pero es que es así, tío. La Premier es más complicada. Es así. Jenson Martins marca. Y a ver si nos vamos de la Premier con un buen sabor de boca. Nos queda este partido y nos queda la final, ¿eh? Gabbiadini empata. Y yo creo que la final la podemos ganar, ¿eh? El hecho de que la final sea en casa beneficia. Nos beneficia. Y nos puede llevar a ganar la FA Cup. Jenson Martins marca el segundo gol y nos vamos a ir con una victoria de la Premier League. Vale, bien. El United también ha ganado 5-0. Y vendrá con la moral subidita, subidita. Además, tendrá ganas de venganza después de la eliminación en Champions. Cuidado, va a ser una final interesante. Una final y un último partido de este grupo B que ha sido bastante interesante. Vale, ha ido muy bien. Yo creo que a mí me ha gustado muchísimo grabarlo. No sé si a vosotros os habrá gustado, porque como he dicho ya muchas veces, grabo los vídeos con bastante tiempo. Y nada, tenemos un mensaje aquí. Premio del torneo, sí, dame. Dame todo el premio, todos los premios que quieras. Y vámonos a ese último partido. Final de Copa, final de la FA Cup. Va a ser el último partido de la temporada. Habría molado que el último partido de la temporada hubiese sido la final de la Champions. Pero no va a ser así. Y nos toca jugar la final de Copa, que a ver, no me voy a quejar ni mucho menos. Tenemos la posibilidad de hacer el doblete. Es así, tenemos la posibilidad de hacer el doblete.
¿Que podríamos haber ganado la Champions? Pues sí, podríamos haber ganado. Pero no ha sido así. Nos hemos caído en semis contra el Tottenham. Y bueno, pues nos queda ahora luchar por la Copa y luchar por el doblete. Oye, que es un balance, yo creo, muy bueno, muy positivo para este primer grupo. Vamos allá, tío, a ver si llegamos a la final. Joder, que está lejos, ¿eh? 26 de mayo, la convocatoria. Vale, la convocatoria se va a quedar así, no voy a cambiar nada. No hay nadie lesionado, así que no me paran. Y podemos continuar. Último partido de la temporada, último partido del grupo B. Final de la FA Cup contra el Manchester United. Juvenil quiere marcharse, que se marche, que se marche. Que se marche, que me da igual. 2 días para el partido. Uno, llegamos. Llegamos, venga, sí. Llegó el momento. Están todos listos, menos Thiago, ¿verdad? Efectivamente están todos listos, menos Thiago. Ziyech, adiós, que juega André Gómez. Ziyech, lo siento mucho, ha sido héroe y verdugo, ha sido héroe y verdugo. La has liado, Ziyech, la has liado muchísimo, tío. Ese penalti te va a acompañar toda tu carrera, Ziyech. Vamos allá, final de Copa, final de la FA Cup, final del grupo, final de una temporada histórica. ¿Qué es esto? Gracias, Asensio. Gol en el minuto 1 de Juan Mata. Ha empatado Asensio en el 6 y ha remontado a André Gómez en el 19. ¡Y André Gómez, héroe de la final! ¡Pero bueno, André Gómez! ¿Qué es esto? Oye, igual tendríamos que haber confiado en André Gómez contra el Tottenham, tío. ¿Quién sabe? Silva, David Silva marca el cuarto. Y 4-1, 5-1, pero bueno, Manchester United, ¿dónde vais? ¿Dónde vais, Manchester United? ¿Dónde vais? Bernardo Silva ha marcado el quinto. Y con una manita, con un 5-1, nos despedimos a este grupo B, ¿vale? Espero que se... No, ¿os pensabais que nos íbamos a despedir? No, porque mañana tenemos Mundial. Ahí vemos el grupo, Noruega, Estados Unidos y Uruguay. Evidentemente el grupo no es el de la vida real. El grupo de la vida real ya sabéis que es Portugal, España, Irán y Marruecos. Y como digo, mañana tendréis ese episodio del Mundial que yo creo que va a molar bastante. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.